No hay otra opción. God of War no es solo una saga de videojuegos muy querida por muchos jugadores, es uno de los buques insignia de la marca PlayStation y vuelve tras 5 años de ausencia por todo lo alto, con un auténtico juegazo, impecable y contundente en todos los aspectos. Una demostración de músculo por parte de Sony con la que, una vez más, reafirma su compromiso con las grandes superproducciones para un jugador. Santa Mónica Studio con este nuevo God of War redefine los pilares de la saga, tomando prestadas algunas de las tendencias actuales del mundo de los videojuegos, pero a su vez conecta perfectamente con las entregas anteriores y recupera sus mayores virtudes, siendo finalmente más similar a las primeras aventuras de Kratos de lo que muchos esperaban. Es cierto que cuenta con una narrativa más elaborada y sofisticada, desde el propio tamaño del guion hasta su deslumbrante dirección cinematográfica, y que su combate es más pausado y estratégico, menos frenético que en episodios anteriores, pero una vez te metes en faena descubres que la mezcla acción, exploración, espectáculo es bastante similar a la de las dos primeras entregas de la saga, y cualquier fan se sentirá como en casa, así como podrá satisfacer a cualquier debutante en la serie. Si bien la mezcla de ingredientes resulta familiar, su ambición no tiene parangón dentro de la saga, con una aventura mucho más grande de lo que cualquiera se esperaba, que se puede tardar unas 25 horas en superar, y cerca de las 40 si quieres completarlo todo, ya que tiene multitud de objetivos secundarios para perderte explorando su fascinante mundo, uno de los más bellos que hemos visitado en los últimos años. Esto evidentemente se cobra un precio y su desarrollo no es tan intenso ni tiene tanto ritmo como las anteriores entregas, más condensadas. Pero al ser un juego más grande de lo habitual, además de para satisfacernos con más horas de entretenimiento, se aprovecha para construir muy bien a los personajes y desarrollar de manera sorprendentemente rica y meticulosa la nueva mitología, realmente interesante, y con mucho potencial de cara a las posibles futuras entregas, que estamos seguros que llegarán, visto el soberbio resultado de este juego. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Tras arrasar el Olimpo griego en una sed de venganza que parecía nunca iba a ser capaz de aplacar, Kratos acaba en la mitología nórdica, en Midgard, el mundo de los hombres que fue creado por los dioses. Sin muchas más explicaciones, en una historia que dosifica muy bien sus respuestas y sorpresas, emprendemos un viaje con Kratos y su hijo Atreus, un personaje totalmente protagonista tanto en lo narrativo como en lo jugable, que no es una mera comparsa. La relación entre ambos está realmente bien escrita, y su interesante evolución a lo largo del juego es el epicentro de la historia, a pesar de las intrigas y conflictos con dioses y otras criaturas habituales de la saga, así como esos momentos épicos que te dejan con la boca abierta. Y evidentemente, para que lo disfrutéis igual que lo hemos hecho nosotros, no vamos a daros ni un solo detalle más de una historia que tiene más peso que nunca en la saga, pero que fluye con gran ritmo, las cinemáticas nunca son demasiado largas, y estamos ante un juego terriblemente entretenido, con una mezcla perfecta de combate, exploración, puzzles e historia, todo en su justa medida, algo que no es fácil de conseguir. La nueva cámara que sigue la acción, ahora pegada a la espalda de Kratos, hace que cambie completamente el planteamiento jugable, ahora con unos combates más pausados y estratégicos, que te invitan más a pensar cada acción y observar con atención el entorno y los enemigos, y no a pulsar los botones frenéticamente como en un clásico hack and slash. Con los ataques ubicados en los botones R1 y R2, es inevitable mencionar la influencia de From Software, que a tantos juegos ha llegado en los últimos años, pero partiendo de este esquema, el combate de God of War tiene su propia personalidad y va creciendo y evolucionando a lo largo de todo el juego, de manera muy satisfactoria, para acabar siendo mucho más completo, intenso y espectacular de lo que puede parecer en un principio. El hacha Leviatán es una de sus grandes novedades, un arma que se comporta como el martillo de Thor, que podemos lanzar y atraer a nuestras manos cuando así lo deseemos, lo que da mucho juego tanto en los combates como en la exploración y los puzzles, unos acertijos que son sencillos, pero bastante abundantes y entretenidos. Su sistema de progresión, muy completo y más propio de un RPG, consigue que el combate vaya creciendo constantemente y añadiendo nuevas capas. Adquiere nuevos movimientos y habilidades, tanto para Kratos como Atreus, mejora las armas y las armaduras, tanto sus estadísticas como sus propiedades, para adaptar sus virtudes a tu estilo de juego, y consigues todo tipo de ataques especiales y poderes mágicos, que no dejan de incrementar las posibilidades de los combates, al mismo ritmo que crecen las amenazas a las que te enfrentas. Pero el combate no es solo bastante completo, sino además sorprendentemente versátil, ya que te permite jugar de diferentes maneras, como explotar a conciencia el cuerpo a cuerpo con los puños, el escudo y los parries, u optar más por la larga distancia y los lanzamientos del hacha. Te puedes crear diferentes configuraciones, más defensivas u ofensivas, gracias al complejo sistema de runas que podemos equipar en las armas y las armaduras. En resumen, el sistema de combate es realmente satisfactorio y divertido, lo suficientemente complejo para aguantar perfectamente una aventura tan larga sin que surjan síntomas de agotamiento, y los controles responden a la perfección, algo exigible en una gran producción como esta, pero que nunca hay que dar por sentado y siempre debemos alabar.
A esto ayuda la gran variedad y diseño de los enemigos, aunque hemos echado de menos algún jefe final más, de esos épicos y gigantescos a los que nos tenían acostumbrados, uno de los pocos aspectos en los que un fan de la saga se puede sentir ligeramente decepcionado respecto a entregas anteriores. Eso sí, si sois jugadores habituales de este tipo de aventuras de acción, jugadlo en el modo Quiero un desafío, ya que ofrece un reto muy bien medido y en el que te exigen dominar el combate, disfrutando verdaderamente de todo lo que ofrece el juego. Pero lo que más nos ha gustado de este nuevo God of War es lo bien que mezcla sus diferentes elementos. Nunca abusa de los combates, ni tampoco los echas de menos, hay exploración y puzzles, pero estas partes nunca son lo suficientemente complejas o prolongadas como para ralentizar el ritmo de la aventura, y la historia tiene mucho peso, tanto la del propio Kratos y Atreus como la del nuevo universo en la mitología nórdica, pero nunca se exceden con la duración de las cinemáticas, y la mayor parte de la historia se cuenta ágilmente a través de diálogos y otros recursos mientras estás explorando el mundo de Midgard. Esto hace que sea un juego entretenidísimo y sorprendentemente generoso en cuanto a contenidos, tanto por la duración de la historia principal como por la multitud de objetivos secundarios, desde grandes misiones hasta todo tipo de coleccionables, incluso temibles jefes finales que conviene afrontar en el endgame, una vez te has pasado el juego, que cuenta con unas cuantas sorpresas. Vas a querer ver todo lo que contiene, porque incluso alguna de estas misiones secundarias te llevan a escenarios que de otra manera no verías, y el mundo que han creado es fascinante, tanto en lo técnico como en lo artístico. Hay libre exploración y cierta dosis de backtracking, lugares a los que debes volver cuando tenga la habilidad adecuada. La estructura del juego nos ha recordado mucho a la de los últimos Tomb Raider, un buen referente para que os hagáis una idea de cómo se mezcla una aventura lineal espectacular con la libertad de perderse por su mundo. Como decíamos al principio, este ánimo de querer ser un juego tan grande se cobra algún precio, con algunas idas y venidas de más que alargan un poco artificialmente el relato, pero este nuevo God of War vuela tan alto durante tanto tiempo que no le vamos a criticar más de la cuenta que no pueda mantener durante más de 20 horas el mismo listón. Visto en perspectiva y con el juego ya terminado, son cuanto menos curiosas algunas de las críticas de los mayores fans de la saga por los cambios introducidos en esta nueva entrega, porque precisamente son ellos los que van a quedar más satisfechos. Está repleto de guiños y referencias a los anteriores God of War, nunca de manera gratuita, siempre con buen gusto y un motivo narrativo. Algunos de estos momentos son literalmente para levantarse de la silla y aplaudir, y solo los padres de la saga podrán tratar con tanto respeto y cariño a su propia creación. Es genial el retrato de un Kratos más maduro, sabio y contenido, a pesar de su pasado sangriento, y cómo han construido un personaje mucho más complejo, más allá de una caricatura, sin perder por el camino su esencia. Y lo que acaba de elevar a God of War por encima de la media es su apartado audiovisual, simplemente espectacular, en todos los aspectos, algo al alcance de muy pocas producciones, toda una demostración de poderío por parte de Santa Mónica Studio. No esperábamos menos, la saga desde su primera entrega se caracterizó por ello, con auténticos referentes gráficos tanto en PS2 como en PS3, y aquí vuelve a conseguir lo mismo, aunque con unas armas un poco diferentes. Los modelados, tanto de los protagonistas como de los enemigos, son simplemente sensacionales, con detalles cuidados al milímetro, como la musculatura de Kratos que se modifica en tiempo real, con unas animaciones excelentes e increíblemente variadas, y cualquier aspecto, ya sea la iluminación o las texturas, es impecable. Si en la PS4 original funciona a 30 FPS totalmente estables y se ve genial, en PS4 Pro podemos elegir entre dos modos de visualización, uno llamado rendimiento a favor, que ofrece resolución 1080p pero una tasa de imágenes que llega a los 60 FPS, y por el otro lado un modo resolución de favor, que ofrece al juego una resolución de 4K con checkerboard y 30 FPS. Para nosotros no hay color cuál es la mejor opción, por supuesto los 60 FPS, perfectos para un juego de acción como este, como podéis comprobar en las imágenes que acompañan a este análisis, aunque en 4K se ve espectacular, a lo que se suma un gran uso del HDR, que se puede utilizar en ambos modos. Sí, técnicamente es intachable, tanto en PS4 como en PS4 Pro, y es uno de los referentes de la generación, pero nos ha sorprendido todavía más su soberbia dirección de arte, con un diseño de escenarios y criaturas sensacional, que aprovechan de manera excelente la rica mitología nórdica. Es ahora cuando debemos agradecerles que no hayan enseñado demasiado del juego, ya que os van a sorprender muchas de sus localizaciones, con una gran capacidad para desencajar mandíbulas con su belleza. Y por si todo esto no fuera suficiente, tenemos la quijotada de su director, Cory Barlog, que se empeñó en que todo el juego transcurra únicamente en una toma, un gigantesco plano secuencia de más de 20 horas, sin pantallas de carga o fundidos a negro, lo que es simplemente asombroso, llevando la dirección cinematográfica a los videojuegos un paso más allá. En un juego tan cuidado en todos sus aspectos tampoco podía fallar el sonido, con unos efectos sonoros espectacularmente contundentes, capaces de elevar la intensidad de los combates, una banda sonora genial que acompaña a la perfección sin querer ser nunca demasiado protagonista, y un doblaje, ya sea en inglés o castellano, realmente bueno, de lo mejor que podemos escuchar en un juego completamente localizado a nuestro idioma, como acostumbra Sony en sus grandes títulos. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. ¡Pero si es el machote barbudo y su semilla! Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...?
¡Eso no es asunto vuestro! ¡Entrad de una vez! ¡Tengo algo para vosotros! ¡Y dejad ya de ponerme esos ojitos! ¡Yo lo vi primero! De acuerdo. God of War es el regreso triunfal de uno de los grandes clásicos de PlayStation, que va a gustar muchísimo y que va a marcar el camino a seguir para las futuras entregas. Una aventura de acción que triunfa en todo lo que se propone y que es una celebración por todo lo alto de un personaje y de una saga, y sobre todo de los grandes juegos para un jugador, un producto que muchos todavía demandamos porque es el principal motivo por el que amamos los videojuegos. Divertido, espectacular y enorme, con una historia y un universo realmente interesantes, visualmente deslumbrante y un festín para cualquier amante de la saga. Uno de esos juegos que justifica la existencia y adquisición de una PS4.